nosotros ayer tuvimos paritaria docente y en la misma, bueno, llevamos algunos planteos representando, ¿no es cierto?, a los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia. En primer lugar, nosotros estamos pidiéndole al gobierno que los suplentes que han tomado suplencias después de nuestros acuerdos paritarios, de aquellos docentes que se han tomado la dispensa porque son grupos de riesgo o porque quedan al cuidado, ¿no es cierto?, en sus hogares de los menores, esas suplencias nosotros le estamos pidiendo que no bajen el 31 de diciembre, que continúen hasta febrero, porque en febrero se va a retomar para poder terminar con algunos grupos de estudiantes que necesitan recuperar saberes o apoyo, mesas de exámenes. Por lo tanto, nosotros queremos que esos docentes suplentes no bajen, darle estabilidad laboral por lo menos hasta el inicio del nuevo ciclo lectivo 2021. ¿Qué cantidad de docentes estamos hablando en esa situación? Alrededor de 700, 800 docentes, o sea que no sería un costo, hablando en dinero, muy grande para las arcas del gobierno provincial, ¿no es cierto? Pero no solamente para darle estabilidad a los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino que entendemos también que tenemos que darle continuidad pedagógica a los estudiantes. Y en febrero no se puede estar volviendo a buscar, nombrar suplentes para que atiendan a esos estudiantes. Tras este año tan atípico que tenemos, nosotros necesitamos que se le dé continuidad pedagógica, que sigan con el mismo docente que ha tomado esta última parte o este último tramo del año. Bien. Eso por un lado. Nosotros la paritaria pasó a cuarto intermedio para el jueves de la semana que viene. Es una de las respuestas que queremos recibir en este ámbito paritario, además de sentarnos a discutir un aumento salarial acorde a la inflación, acorde a la canasta básica familiar que hoy tenemos en el mercado. Así que esos son los dos temas que quedaron pendientes para el jueves que viene. ¿Se definió cómo va a ser, cuándo va a terminar el ciclo lectivo, la forma de evaluar? Eso fue muy importante, esas fueron definiciones claras en el día de ayer en la paritaria. Nosotros también íbamos en busca de respuestas porque hoy los equipos directivos de todas las escuelas, más el personal docente de todas las escuelas, de todos los niveles del sistema, están necesitando de conocer cómo va a cerrar este año, cómo comienza en febrero, fechas, semanas de trabajo. Así que bueno, hemos obtenido respuestas. En esta semana o la que viene ya está la resolución a firmarse de cómo va a ser el cierre, el cronograma de cierre de este año, cómo van a ser las evaluaciones y en qué momento se van a hacer los movimientos, ¿no es cierto?, anuales. También se definió en el día de ayer en la paritaria movimientos que nosotros hace muchísimos años venimos llevando adelante el mes de diciembre, donde el docente va en busca de su puesto de trabajo de titularizar, eso te garantiza hasta el día que te jubile estabilidad laboral. Bueno, se ha corrido por toda esta situación que estamos viviendo y se van a llevar adelante en el mes de febrero. El mes de febrero va a ser un mes clave. De todos modos, nosotros tenemos que ir mentalizándonos que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia porque esto va a continuar. Por más que esté la vacuna, no va a ser una solución inmediata, esto va a llevar muchísimo tiempo. Entonces nosotros tenemos que definir y pensar cómo el mes de febrero y el nuevo ciclo lectivo cómo planificar para dar respuestas en este contexto que va a ser muy parecido.